Y a una legua del boliche vive la vieja Menchaca, que cuando era joven le decían la gripe, claro, porque negro que agarraba lo tiraba a la cama. Ahora ya le cambiaron el sobrenombre porque ya es vieja, ahora le dicen la comparsita, porque es vieja pero la siguen tocando igual, ¿vio? Ella está casada con el Ceferino Horcajo, que en el pueblo le dicen gallo gordo, porque cacarea pero no pisa, ¿no? Era muy fumador el hombre, hasta que un día se propuso dejar de fumar y lo visitó al curandero del pueblo para ver si podía dejar el vicio. Así que el curandero le dijo: bueno, amigo, si usted quiere dejar de fumar, tiene que comer un omelé a la mañana temprano, un omelé al mediodía y un omelé a la noche, durante un mes seguido. Y el tipo le dijo: ¿y no será mucho huevo? Precisamente eso es lo que necesita para dejar de fumar, mi amigo. Un día le dijeron: che, Ceferino, ¿a vos te gusta hacer el amor de a tres? Y seguro que sí. Le dijo: bueno, apúrate porque en tu casa ya empezaron. Una noche pasaron unos vagos a toda carrera, a toda furia, y le gritaron: ¡gordo cornudo! Cuando llegó al rancho la llamó la mujer y dice: ¿sabés qué me gritaron recién? ¡Gordo cornudo! ¡Gordo cornudo me gritaron! ¿Qué hago ahora? Y ella le dijo: y bueno, adelgazá. Un día llegó de trabajar y le encontró a la Menchaca en la cama, vio, toda desnuda, transpirada y con el pelo todo revuelto y con ojera. Dice: ¿qué te pasó, vieja? ¿Qué te pasó? No sé, me parece que tengo un infarto. Justo en eso venía el nene chiquito, el más chiquito, señalando para el lado del ropero y dice: ¡papá, cuco, papá! ¡Cuco, papá! Abre el ropero y lo encuentra el compadre Lorenzo y le dice: ¡che, Lorenzo! ¡Dejate de joder! Mi mujer con un infarto y vos jugando al cuco.